Hola, buenas noches, Concepción, ¿qué tal? Gracias a Dios, todo bien. ¿Y usted? No, se me asustó con el con la movida de tierra. No lo sentí. ¿De veras? Veníamos en camino. Ah, acá se sintió un poco, quizá porque yo iba entrando con el vehículo. Por eso es que hay un vecino que ha construido una su cosa rara en la parte de atrás, como tienda de campaña, que creo que se le haber caído, ¿verdad? Porque es como no dejan acá construir, entonces creo que eso es lo que se le habrá caído, porque se oyó como que se cayó un circo atrás. Sí, así nos llamaron nuestras familias de que consultando cómo estaba, que fue fuerte. Sí, estaba viendo ahorita las noticias que sí, 6.1, algo así estaba. Pero fue en Guate, parece, ¿verdad? No fue acá. En Usulután, según me dijeron. ¿O en Usulután? Sí, pero bueno, pero lo importante es que no se me asusten, ¿verdad? Ya veo yo que no se me asustan tan fácilmente. No. Sí, yo tenía unos compañeros hace mucho tiempo que trabajaban en una institución y salían corriendo cuando temblaba. Pero a veces no se golpeaban del sismo, sino que cuando se pasaban llevando a alguien, ¿verdad? Sí, igual tenía una compañera que y teníamos que bajar gradas, pero de repente ella estaba en la calle, ella está con su cartera. Sí, la verdad que yo lo mismo me pasaba a una colega, y lo peor de todo que ella estaba un poquito pasada de libras, o sea, imagínense, cuatro, yo creo que eran 420 libras. Y para bajar la grada, yo le decía a ella, le digo yo, ¿usted qué espera para, usted piensa que va a poder bajar la grada? Si cuando está normal, se tarda un mundo para bajarla, ¿verdad? Le decía yo. Y ahora cuando tiemble, le digo yo, no hacía caso, siempre salía corriendo. Pero a veces en los momentos así es cuando más rápido se mueven. Eso es cierto, porque yo recuerdo claramente que en las gradas era un martirio ir detrás de ella, porque iba grada por grada, como contándolas. Y en ese caso, no, rapidito están hasta ya Hasta la puerta. lo último, ¿verdad? Hasta lo último. Qué bueno, hoy sí, ¿verdad? Mire, qué puntuales, exactamente las 7 de la noche. Venida Ana Claudia, Hola, Kenia, buenas noches. Celina y Gabriela. Pero no se me hayan asustado con el temblor, ¿verdad? Sino que al contrario, En les internet haya. estaba yo viendo que se ha quedado mero así inestable a veces, pero Ah, de verdad. sí, yo perdí internet como 5 minutos después, perdí el internet, pero ya ahorita ya. Yo Eso creo que no. todo el mundo cuando se conecta, ¿y qué pasó también? No sé, me imagino. Ha de haber saturación, ¿verdad? Ajá. Pero ya, Yo todo bien, gracias a Dios. Ojalá que como no haya. solo pregunto por, yo tengo un gato acá que se llama Vamos, ¿verdad? Entonces, solo veo que está el gato bien y todo marcha bien. Ah, perfecto. No, no, buscamos a nuestros papás, mis papás ya están un poco grandes, le mandaba un mensajito y pues ya no les asusta la generación de ellos, el que son baby boomer, no les asusta, ¿verdad? Para nada. Y estos temblores son normales. Bueno, me decía alguien ahora que una particularidad que se había desplegado mucho en los años 90 y parte bueno, 4 décadas más o menos, era lo que se llamaba ahora salvadoreña, lo cual me parecía a mí un poco mal, ¿verdad? Despreciativo para nosotros, ¿verdad? Porque estaba hablando de que somos impuntuales. En honor a eso, pues no lo seremos este día, ¿verdad? Estaremos viendo un tema que realmente nos interesa, no solo porque en determinado momento deberíamos de aproximarnos diariamente, sino porque es básico para vivir, ¿verdad? La autogestión y el equilibrio. Hoy más que hablando de sismos, el equilibrio
La autogestión y el equilibrio. Y hoy platicaba con un empresario, muy grande, por cierto, y muy grande la empresa de él, pero él muy chico, ¿verdad? Cosas de la vida, ¿verdad? Cosas de la vida. Entonces, creo que no supera él los 23 años. Y le ha quedado una responsabilidad muy grande. Y dos cosas él indudablemente me decía, que la autogestión era un elemento que él trataba de que brillara sobre cada cosa que él emprendía, porque indudablemente el auxilio y la pronta inmediatez de tener un proceso de autogestión y equilibrio depende mucho de las competencias que tenemos, depende mucho de qué es lo que nosotros somos, ¿verdad? Y el equilibrio que ahora veremos, ¿verdad? Quizás es parecido, pero no igual al de del que Martín Baró mencionaba en su libro de Acción e Ideología, ¿verdad? Este jesuita muerto en el 89, pero él en este caso tenía un artículo basado sobre su libro, sobre el equilibrio que se debe de tener como en las etapas de la vida, ¿verdad? Sus etapas de la vida, no vamos a hablar indudablemente de política, sino de la autogestión, cómo la autogestión puede en determinado momento permitirse, ¿verdad? Entonces, es un proceso así un poco agradable. A mí me agrada mucho porque me permite en determinado momento saber que debo de diseñar elementos que me permitan tener respuesta, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a descubrir ahora, cómo entender la autogestión y el equilibrio. No hay peor cosa que esté usted en un proceso donde no haya respuesta o usted mismo no sea una respuesta, ¿verdad? Es una de las cosas que menos busco en la vida, ¿verdad? El no ser respuesta ante algo. Cuando no es respuesta, entonces es todo lo contrario. Esa es un obstáculo. Y las personas que no son respuesta, no autogestionan y no dan un equilibrio. Es por eso que ahora vamos a buscar un poco eso, a conocer ese proceso de autogestión y de equilibrio, que nos falta, ¿verdad? Nos falta a todos. Por eso es importante describirlo para que al final podamos tener una perspectiva más de unión para poderlo identificar. Déjeme un poco hablar sobre poner el fundamento, la piedra. En donde en este caso, nos pararemos. La autogestión y el equilibrio se refieren a la capacidad de gestionar eficazmente nuestras acciones. Y empieza a detallar acciones, emociones y tiempo. Tres elementos sumamente vitales. La capacidad y eficazmente, recordemos que la parte de eficazmente viene de los indicadores, de los famosos indicadores que la OIT determina, ¿verdad? Efectividad, eficiencia y eficacia. ¿Qué significa cuando dice eficazmente? Que no solamente debe de cumplirse las metas, es decir, llegar a la meta, cumplir con el tiempo, sino que también es la buena administración del recurso que se nos ha dado. Cuando se menciona que es eficazmente, se está refiriendo al conjunto de efectividad con eficiencia. Entonces nos dice, sean efectivos y eficientes. ¿Qué nos dicen? El buen tiempo, las metas programadas, el buen uso de los recursos, en las acciones que hacemos. ¿Qué clase de acciones hacemos? Pues las acciones están confinadas a dos: a nuestro trabajo y a los elementos que rodean a nuestra vida personal. A esas acciones se refiere. Y cuando no somos eficaces, entonces perdemos el tiempo, ¿verdad? Ayer hablábamos un poco sobre cómo eliminar esos ladrones. Es increíble, ¿verdad? Ladrones de tiempo, ¿verdad? Y cómo de repente uno mira las fotos, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado ver las fotos de uno cuando uno está de 15, 16. Yo creo que en esa etapa pasaba, quizás estaba en un ayuno forzado, ¿verdad? Porque
increíble cómo el metabolismo de uno es diferente, ¿verdad? En esas etapas, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? El metabolismo funcionaba mucho, mucho más rápido para procesar todo. Y cuando se refiere a ese procesamiento que debe haber, se refiere a eso. ¿Cómo administra usted? ¿Y cómo están los tiempos y cómo llega con respecto a sus acciones? Por ejemplo, la palabra acción, si Peter Senge estuviera acá, nos diría, se está refiriendo a la forma de respuesta que tú das. ¿Qué tipo de acción estás generando como respuesta? Es decir, ¿qué respuesta se está dando? La respuesta a tu salud, la respuesta a tu familia, la respuesta a tu trabajo, la respuesta a la forma de concebir la vida, cómo concibes la vida. Discutíamos el fin de semana un grupo de amigos sobre el dinero que es ganado de una forma incorrecta, cómo se va rápido. Es una ley, ¿verdad? Independientemente, eso no tiene nada que ver con religión ni nada. Entonces, las acciones, que es lo que tú estás produciendo, tienen que ver con las metas que llegas, tienen que ver con la forma en que administras algo. Y el segundo elemento está conectado. ¿Cómo reaccionas? Las emociones. Tiene que ver con inteligencia. Es decir, ¿cómo yo me autogestiono con la inteligencia emocional? Con la inteligencia emocional. Es increíble cómo de repente están saliendo videos de violencia, ya no violencia delincuencial, sino violencia por intolerancia. Entonces no hay una vinculación, la autogestión y el equilibrio quedan fuera. Es decir, no puedo controlar mis emociones. Y yo le decía a una persona, la autogestión y el equilibrio, es decir, la forma en que yo realizo mis emociones, tiene que ver hasta la forma en que yo veo. ¿Verdad? Tiene que haber hasta ese punto debe haber un equilibrio. Entonces, indudablemente, cuando menciona las emociones, estamos hablando de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esa capacidad, esa competencia que tenemos de saber controlar nuestras emociones. Alguien me decía, es que usted no, quizás no salió como el otro colega al momento. No, 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 es que probablemente tengamos la misma sensación, tengamos quizás la misma molestia, pero las emociones tienen que ver cuando lo hacemos eficazmente con la inteligencia emocional. No podemos autogestionarnos, no puede decir usted que está haciendo bien las cosas cuando de repente pide las cosas a grito, cuando es explosivo, cuando no controla sus temperamentos. Es increíble estar con una persona trabajando que sus estados de ánimo son sumamente cambiantes y variables, ¿verdad? Es terrible, increíble. Entonces, no tiene una inteligencia emocional. Sus emociones dependen de lo que sucede en su entorno. Y no puede ser así. Porque si sucediera así, o si sucede así, imagínense, tráfico, alza de los precios, ¿sí? Intolerancia al manejar, problemas familiares, problemas con el grupo secundario, con los vecinos, con los amigos. Entonces, si eso implica mi autogestión y mi equilibrio y no tengo las emociones controladas, indudablemente generaré un caos completo. El caos viene de no controlar. Las emociones son determinantes en nuestra vida. No es que vamos a ser alguien como hielo, eso es el otro extremo, pero sí hay que controlarlo. Por ejemplo, dos consejos le daba ahora a una persona que no sabe controlar sus emociones. Le decía, cuidado que las palabras no se borran. Cuidado que las palabras no se borran. Y es una verdad ineludible. Las palabras no se borran. Por eso mismo debo de controlar mis emociones. ¿Por qué? Porque en determinado momento me permiten establecer un rango claramente de gestión y equilibrio. El equilibrio viene de esa particularidad en donde yo puedo inferir qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Por ejemplo, el comer, ¿verdad? Es una autogestión y un equilibrio. Algunas veces algunos no realizamos el control de las emociones. Y si no, nuestra acción
antecede a una emoción, llegaremos al mal uso del tiempo. Como por ejemplo, perder el tiempo con una persona, ya sea platicando, ya sea en una relación, ya sea lo que usted desea. Lo mismo en un trabajo. Si un trabajo en determinado momento no suple lo que usted necesita, pues probablemente necesita ampliar competencias y buscar otros horizontes. Probablemente la vida es así. La vida es así. A pesar de que los mercados estén cerrados, siempre hay oportunidad. A mí me preguntan casi siempre los muchachos, es que no hay empleo. Empleo hay para el que está calificado. Empleo hay para el que está calificado. El que no tiene competencias es el problema. Quiere ganar 750 a 1200, alguien que acaba de salir, bueno. Veamos cómo está su idioma inglés. Sencillo. Veamos cómo esté un francés y un inglés directamente. Puede ganar una proporción de dinero sustancialmente más los bonos, pues, o sea, empleo sí hay. La gestión, ¿verdad? Y la autogestión, el equilibrio y la proximidad que yo haga con mis acciones, mis emociones y mi tiempo determinan, ¿verdad? La forma de equilibrio saludable que voy a tener en mi vida personal y en mi vida profesional. Hay una disputa sobre esto. Algunos dicen son buenos profesionales, pero no tienen vidas personales. Es probable. No obstante, creo yo que si alguien tiene una vida adecuada, no estoy hablando sin tacha, sino adecuada, puede en este caso tenerla en una vida también profesional. ¿Qué significa ética? No quiere decir que no va a tener errores. Implica tomar decisiones conscientes y responsables. ¿Responsables de qué? De establecer prioridades adecuadas. ¿Cuál es una prioridad? Los roles que usted y yo manejamos. Si hay que pagar algo, hay que pagarlo. Hay una autogestión y el equilibrio, ¿verdad? Es increíble cómo de repente hay mucha influencia sobre el saber dar un equilibrio correcto y autogestionarse en las decisiones. Yo creo que llevo el conteo. Son 22 ocasiones que me han llamado desde el día martes pasado hasta este día. Una misma financiera ofreciéndome tarjetas diferentes. Entonces, indudablemente, cuando usted le ofrece y le dice, va. Su tarjeta tendrá un límite de 10 mil dólares. Sí, el límite lo tiene, pero ¿quién lo va a pagar? ¿Verdad? ¿Quién va a pagar? Entonces, la autogestión significa el establecer prioridades adecuadas y administrar de manera efectiva los recursos que nosotros tenemos. Es que se resume en eso. La autogestión se resume en poder controlar las acciones, emociones y tiempo para que podamos, en este caso, tomar decisiones adecuadas y conscientes y responsables. Si somos padres y en este caso hubo un rompimiento y está con nosotros nuestro hijo o nuestros hijos, pues ser en este caso cumplir con nuestro rol o no están con nosotros, cumplir con nuestros roles. Hoy le decía a un colega, está muy mal porque tienes hijos, en este caso, y los hijos no tienen la culpa de tu autogestión negativa y de tu falta de equilibrio. Tienes que cumplir con tu rol, ¿verdad? Tu cuota y los agregados que debe ser. Los primeros son tu responsabilidad. A eso se habla la autogestión. El pago del agua, de luz, teléfono que usted y yo hacemos. Autogestión y el equilibrio. Es una etapa muy clara sobre las cuales debemos manifestar. Hay indudablemente, si hablamos de eso, hay indudablemente tres características de la gestión y el equilibrio. Y lo primero es la autodisciplina. Una cosa que de repente sonaría mala palabra. Hace poco tuve creo que se los conté, un intercambio de palabras en un simposio, quizás no de palabras, sino de argumentos, sobre una persona de educación media, es el representante, ¿verdad?, de educación media, donde él dice que la educación virtual no sirve. La ignorancia es atrevida, dije yo. Y con eso comencé yo. Porque quien no conoce, pues opina cualquier cosa. El problema es que no tenemos autodisciplina. ¿Verdad? Decimos que la educación. ¿Y cómo es posible que países no como los nuestros, que están en vías de desarrollo, sino desarrollados, tienen educación virtual?
y les funciona increíblemente. ¿Cómo es posible que una gran cantidad de países ahora han amenorado la cantidad de días que trabajan y algunos están jugando con el teletrabajo y les funciona increíblemente? El teletrabajo es parte virtual, ustedes lo saben muy bien. Entonces, el problema es que yo le decía a él, no hay una cultura, ¿verdad? No hay autoexploración, autoconocimiento, autoformación, no. Necesitamos un látigo, necesitamos ver a alguien que de repente nos diga, haga esto, haga lo otro. O sea, queremos eso. Entonces, eso es lo que está correcto. O cuando usted califica a alguien, ahí, ¿y cómo es el profesor? No, es sumamente difícil. Ah, entonces, el ser difícil, el que te lleve al extremis, de repente es lo que le hace bueno, o lo que traslada es lo que le hace bueno, o la reflexión que te genera es lo que hace bueno. Es saber qué es la autodisciplina. En la autogestión y el equilibrio implica tener la capacidad de establecer límites, establecer horarios para cumplir con tareas y responsabilidades asignadas. Una persona se molestó conmigo porque me asignó una actividad para el día sábado. Le digo, yo no puedo, de verdad, declino el poder estar con ustedes el día sábado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo ocupado el sábado para hacer una actividad y esa no la quito. Entonces, aquí de autodisciplinar, me dice, ¿y si le pago el doble? Pues aunque me pagara el triple, pues en este caso faltaría a lo que yo mismo me he propuesto en cumplir tareas y responsabilidades que ya están asignadas. Las personas de autodisciplina mantienen un enfoque en las metas. ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? Y sus prioridades. ¿Qué es prioridad? Toma de decisiones. No me venga a decir que su trabajo es una prioridad si no alcanza en este caso las metas o si de repente por lo menos no hace. Yo le decía a una de las personas que depende de mí, por lo menos deja constancia que diste lo mejor que pudiste. Quede constancia. Si no pudiste llegar a la meta, pero que quede una constancia de que tu enfoque en las metas, en las prioridades, estuvo clara y que tu autodisciplina también quiso persistir en poder alcanzar estas metas. La adopción de los hábitos saludables que promueven el bienestar físico y emocional. ¿Sabe que hay un problema en autodisciplina? La gente piensa que cuando le mandan a uno para la casa, la gente se pone a trabajar y cuando está enfermo. Y realmente es un problema porque el bienestar físico y mental van de la mano. Si usted trabaja demasiado, se enferma su cuerpo, pero también se enferma su mente. Van de la mano. Y se lo digo por conocimiento propio, ¿verdad? A veces en el pasado he abusado de las jornadas laborales y eso causa un daño por no tener autodisciplina. ¿Y sabe qué es la autodisciplina? Saber decir que sí y saber decir que no. ¿Sí? Decir que sí. Y saber decir que no. Y a mi abuelo lo molestaba mi abuela y le decía, menos mal que no ha sido mujer, ¿verdad? Le decía un chiste muy sexista, porque tú no puedes decir que no. Porque mi abuelo le decía, abuelo, quiero una Coca-Cola. Sí, hijo, no hay problema. Abuelo, quiero ser una. Él decía sí a todo y no siempre se puede decir que sí a todo, aunque la gente se moleste. Hay un libro maravilloso que se los dejo a ustedes. ¿Cómo poder decir que no? Así se llama. ¿Cómo poder decir que no? ¿Verdad? Es increíble. A mí me encanta mucho. Está en línea. ¿Cómo poder decir que no? Y que hay veces que hay que decir que no. Mirá, pero vos podés, sí, pero no quiero. Pero mirá, vos podrías estar, sí, pero no lo deseo. Esa es la autodisciplina, poder decir que no. Poder decir que no. El no es una de las autodisciplinas que tenemos que tener en lo que hacemos, en lo que decimos. Un amigo me decía, te voy a visitar ahora en la casa. Le digo, no puedo. ¿Por qué? Tengo clases. ¿Y por qué? No puedo. Pues si estás ahí, me vas a interrumpir. Entonces, y no te vas a sentir a gusto. Entonces, hay que decir que no. Usted me dice, ¿se va a molestar? Es probable. Pero si es un buen amigo, va a entender. Si no lo es, pues no lo va a entender. Y por eso habla de la flexibilidad.
La autogestión y el equilibrio parte de eso, de requerir flexibilidad para adaptarse a las demandas cambiantes y gestionar imprevistos, ¿verdad? Indudablemente hablamos de esa flexibilidad que las personas tienen con capacidad de poder enfrentar y ajustar los planes. Todos lo hacemos en horarios, en cosas que pasan cuando es necesario, sin perder el objetivo final. Yo no sé cuál es el objetivo final que usted tiene, pero debe tener autoconciencia. Es decir, requerir una comprensión clara de qué es lo que usted necesita, pero también cuál es la limitación que usted tiene. Es el tercer elemento. Hay que tener conciencia. Me encantan unos zapatos, pero valen $340. No voy a dar unos $340 por un par de zapatos. Hay que tener autoconciencia. Hay que conocer mis necesidades, pero también mis limitaciones. No sé si usted ha visto. O sea, las limitaciones tienen que ver con los valores y actuar en consecuencia con ellos. Hay que tener un equilibrio de las cosas. Y al final, si ustedes pueden ver, somos capaces de establecer límites adecuados y decir, no. Pero deberías hacerlo. No. Pero deberías de. A mí me dijeron esta semana, deberías ir a la reunión de tu promoción. No, no quiero ir. ¿Por qué? Porque tres cosas tiene la reunión. En este caso, no se hace nada. Lo que se toma, pues en este caso, enloquece. Y lo tercero es que voy a perder el tiempo. Y mejor prefiero quedarme acostado, ¿verdad? Y eso es un principio elemental. Qué bueno verles a todos y que estén todos por acá, por lo menos la mayor parte de ustedes que alegran la vida en un martes 18 que tembló. Yo espero que no se hayan asustado, ¿verdad? Espero que no estén asustados ahorita y que lo que hacen falta no se nos hayan asustado, ¿verdad? No hay que asustarse, ¿verdad? Estamos en el Valle de las Hamacas. Imagínense si la gente de antaño le colocó así, ¿verdad? Nuestros indígenas le colocaron el Valle de las Hamacas, significa que acá un poco se mueve y entre volcanes, imagínense, entre volcanes y claramente. Rosalena Salgado, la veo con un fuego increíble de poder aportar en esta formación, Rosalena. Pues interesante, la verdad. Autogestión y equilibrio. Señor, háblame. Hay que saber decir que Sí. no. No, eso creo que eso no me afecta mucho. El tema es el equilibrio, ¿verdad? Como quien dice, vamos llegando tranquila a la oficina y empiezan a bombardear, a pedir cosas y empiezo a flotar. Por eso les digo todos los días, tengo un lema que digo, Good morning, Vietnam. Ay. Porque así en cuestión de segundos yo voy feliz, tranquila y empiezo. Ya le tuve miedo. Cabal, no es mentira, no es mentira. Creo que definitivamente autogestión, equilibrio. Interesante eso también que vino hoy. La salud ante todo. Sí. Hace poco estuve incapacitada Wow. y sí necesitaba descansar. Me preguntaron, ¿vas a trabajar de casa? No, necesito descansar. Porque sí, es necesario, ¿verdad? Es verdad que el dinero, pues qué bueno, pero no, necesitamos reponer energías. Necesitamos equilibrar la vida personal y el trabajo, ¿verdad? Para poder tomar, como dice aquí, ¿verdad? Decisiones conscientes y responsables. Porque no voy a estar estresada, cansada, y de repente me van a hacer algo y voy a pensar a lo loco y voy a tomar una mala decisión. Tengo que estar relajada, tranquila, descansada. Ok, lo vemos luego, no en el momento, ¿verdad? Hay que saber. Decir no, tienes razón, o sea, creo que eso sí no me cuesta mucho. ¿Quieres hacer otra cosa? No, no, no puedo. O sea, porque ¿para qué voy a decir que sí? No puedo. ¿Verdad? Quedo mal conmigo misma, quedo mal con los demás. Entonces, creo que sí es un tema bien, bien interesante del día a día prácticamente. Y yo creo que tiene razón, en este caso, Rosalena, ¿verdad?
Fíjese que a mí me habían asignado una tarea, me tenía que levantar demasiado temprano. ¿Cuánto será demasiado temprano? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hora será demasiado temprano y no es saludable levantarse a esa hora? A ver, dígame ¿Tres y alguien. media de la mañana? Las tres. 6:30 de la mañana. No. Tres Seis y y media. media. Ah, 3:30. Yo No, dije tres de seis la y media. tres. Tres y media, sí. 3:30 no es adecuado. Y 15 minutos después me hubiera tocado levantarme, fíjese, Ana Claudia, en este caso, y le voy a dar la palabra a usted. Imagínese, y 15 minutos, y indudablemente una persona se ha molestado conmigo porque no quise tomar esa actividad. Y como decía Rosalena, yo sí he tenido ese problema con decir que no, porque a veces uno piensa que se va a la gente a incomodar, más que todo cuando son personas que de repente emocionalmente son muy frágiles, ¿verdad? Son muy frágiles y lo toman todo muy personal. Entonces, cuando yo dije, me tengo que levantar a las 3:45, salir de mi casa a las 4:30 y llegar a un lugar temprano, ¿verdad? Y realmente realizar esto, creo que no es lo más adecuado. Y nos armamos de autogestión y de equilibrio y dijimos, no. Así como nos ha enseñado Rosalena, no. ¿Verdad? Entonces, pues, Solo Ana tenés a Claudia, ¿qué alguien. piensa? Fíjese que solo voy a abrirle a alguien que está tocando la puerta. Ya Ok, regreso, solo está dame bien, un está minutito, bien. ya regreso. Hola que sea comida. Concepción Marina, ¿qué piensa usted? ¿Le cuesta decir que no o qué piensa? No, yo tengo bien cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Me llamó la atención más que todo el gestión de imprevistos. Los imprevistos son los que vienen a cambiar todo el cronograma de actividades que uno ya tiene Ah, sí. establecido. Y justo me pasó hoy, ¿verdad? Yo doy Ay. asesorías legales y llegó un cliente que se expuso demasiado y consultó una y otra cosa. Entonces, eso me cambió todo lo que tenía para ahora. Entonces, esto, ¿verdad? Por eso le digo, es como la palabra que me llamó más la atención porque es lo que nos cambia todo y ahí viene incluido todo lo que hemos estado viendo, ¿vea? La toma de decisiones, involucra la toma de decisiones porque con ese tiempo que no se perdió con el cliente, sino que se ganó, ¿verdad? Porque pueden venir más beneficios con eso que obtuvo, aunque le cambió el cronograma, pero se puede obtener otros beneficios. Entonces ahí hay que nuevamente volver a reestructurar todo para poder lograr la meta que uno se ha fijado, ya sea en la semana o en el mes. Eso. Y tiene razón, porque de repente nos desequilibra completamente. Yo tengo un grupo de generación Z, ¿verdad? A ver, ¿quién sabe quiénes son los generación Z? A ver, antes de darle la palabra a Ana Claudia. Generación Z. Yo solo sé que yo soy X. ¡Ja! De ahí creo que siguen los millennials. Es que depende de la división que hagan. Ajá, Porque la hay mismos millennial. autores, millennials, creo que se le llaman. Los Z son los del 90 en adelante. 90 y fracción por ahí del Son los 90. mismos millennials. Ah, eso todavía los millennials. Y los millennials en este caso le dan paso a los A los centennials. a los centennials. Y en este caso son hermanos ahí cerquita de los Z. El problema de los Zetas, no de todos, es que, y creo que algunos acá y algunas me entenderán, han perdido la línea del respeto de saber cuando hay un adulto o hay que tener protocolo hasta para decir las cosas. Entonces, el manejo de emociones no es un fuerte de ellos. Entonces, puede verlos en una cámara llorar claramente o puede ver sus redes sociales. Yo veo las redes sociales de algunos. Yo digo, increíble cómo me doy cuenta de que el hermano tiene problemas con ella y el hermano, y se da cuenta usted completamente. Entonces no tiene una solidez, ¿verdad? Es decir, creo que más de los que hemos estado acá, espero que no alguno no se sienta aludido, pero hemos pasado problemas muy serios, ¿verdad? Y lo que hemos tenido que hacer es sacudirnos, ¿verdad? Levantarnos
¿verdad? Y sonreír a pesar de que hubo algún problema, ¿verdad? Y poder... Ana Claudia, no le voy a quitar más su tiempo, Ana Claudia. No, espero no, que no, hayan sido las pupusas, Ana Claudia. Mi hermana que olvidó las llaves, era. Ay, nosotros teníamos la intención, nos íbamos a un cafecito, nos íbamos a tomar ahí, Ana Claudia. Ay, no. Mírenlo, lo que le iba a comentar con el tiempo, antes de decirle con lo que me quedo, es que antes, a mí, antes de pandemia, si me tocaba, me levantaba a las 3:20 de la mañana pues, a preparar mi almuerzo y todo, porque a las 4:20 ya íbamos en el microbús para San Salvador, porque yo vivo en Santa Ana, para evitar el tráfico de los chorros. Y a pesar de que yo llegara, yo entraba a las 8 de la mañana o a las 7, depende de la época del año, y ni modo, me tocaba irme temprano. ¿Qué hacía? O me descansaba un ratito, desayunaba bien y después comenzar a trabajar temprano, ¿verdad? Pero sí, para mí en este caso, la pandemia ha sido un beneficio, porque hoy desde mi casa, hoy yo sé lo que dormí. Y eso es importante, ¿verdad? Sí, le iba a decir que estoy feliz que ya pude imprimir el manual. La primera vez que ingresé estaba, hoy ya está habilitado el manual. Y una de las cosas con las que me quedo, y de hecho lo practiqué hoy con mi mejor amiga, es que hay que cuidarnos. Y cuando nos incapacitamos, el cuerpo se ha puesto en huelga y hay que decir que no. Mi mejor amiga estaba, que ahora le dieron incapacidad, y mañana tiene una presentación con padres de familia y yo, delegar, tenés que delegar, porque ella es directora de un centro educativo y yo le digo, hace caso que te acabas de morir y que ya no existís. Entonces, ¿qué va a pasar el día que te morís? Entonces, la gente, ay, voy a pedir entonces de favor a la subdirectora. No, tenés que darle instrucciones, no pedir favores, tenés que darle instrucción. Miren, me tocó hacer el cocowash con ella. Pero la verdad es que si nosotros no nos cuidamos, no nos respetamos y entonces nos estamos autodestruyendo y los trabajos quedan, como usted dijo, no sé si la clase de ayer, y la familia y nosotros nos degradamos y al final no construimos relaciones que sí son importantes y dedicamos todo nuestro esfuerzo para algo que es secundario. O sea, tenemos que ver, el trabajo es cierto, es la fuente que me permite tener el dinero para poder tener el estilo y poder mantener a mi familia. Pero yo no soy esclava de mi trabajo. Somos amigos, nos amigamos, ¿verdad? Entonces, yo me doy, tú me das, pero también, así como tú tienes tu responsabilidad, yo tengo las mías. Yo en esa etapa estoy. Y algo que me encantó que usted dijo hoy, porque este mes de ventas está bien challenging en mí. Nos subieron la meta el 100% de lo que teníamos. Entonces yo dije, no voy a dejar que los pensamientos negativos me inunden, escuchar a mis compañeros que no, que se, que ya, no, dije. Entonces, pero sí me encantó y lo voy a hacer, dejar huella y constancia de que de mi parte estoy haciendo lo que tengo que hacer. Si no se da, pero que quede la constancia. Y eso sí me lo voy a llevar a la bolsa y lo voy a hacer este mes. Son niveles de verificación. Por ejemplo, su jefa le dice, ¿cómo me da garantía? Aquí estamos. ¿Verdad? Aquí están. Uh-huh. Aquí están, ¿verdad? No hay... No hice hay... mis tareas que tenía que hacer, llamé a quien tenía que llamar, hice lo que tenía que hacer. No es acomodarme, es simplemente no frustrarme antes de tiempo, pienso yo. Y hay elementos que no tenemos nosotros control, ¿verdad? Sobre los que nosotros tenemos control, podemos manejarlas. Pero imagínense que hay alguien que no quiere y de repente yo lucho contra esas metas que de repente... colocan un poco sin sentido porque uh-huh. hay que examinar, ¿verdad? Las métricas, a los que son acá muy acuciosos en eso. Las ventas, yo siempre cuando voy con un gerente de ventas me dice, hoy vendieron casi $200,000, ellos lo pueden vender $400,000. Pero le digo yo, pero si junio y julio son diferentes, si viene agosto es totalmente diferente. ¿Cómo? Así ¿cómo es. Le va a poner a alguien una meta igual pues, o duplicar? Es una locura, ¿verdad? Sí, y fíjese que yo más bien estoy enfocada en que, por ejemplo, en el área que yo trabajo, somos los únicos, el único grupo que atiende español e inglés, que vemos Latinoamérica. Íbamos exageradamente bien hasta las metas llegando al 150%. Entonces, para mí es una estrategia porque la propia gente que trabaja con la empresa no puede quedar mal. Es como que usted en su familia tenga un hijo adoptivo y su hijo de carne. ¿Cómo va a ser posible que su hijo adoptivo va a quedar bien mejor que su hijo de carne? Entonces, obvio, te voy a poner a que levantes, a que eches más piedra, ¿verdad?
Entonces, yo algo así, por algo por ahí molesté, por eso no me frustro, porque digo, supuestamente son gente especializada, la que evalúa las métricas, pero lo hacen desde otro país, no desde acá. Entonces digo yo, bueno, ante estas cuestiones uno tiene que cambiar su estilo de la búsqueda de ventas, ¿verdad? Y bueno, con el acompañamiento de Dios, uno ahí va. Así que, y estoy abierta, no solo de mi trabajo, tiene que venir la fuente. Ahorita tengo abiertos los ojos, o sea, hay que abrirse todos los sentidos, ¿verdad? Y esto es una este es salud, y hay algo importante. Joel Osteen dice que hay que evitar los pensamientos negativos, es decir, los pensamientos negativos van a llegar acá. El pronunciarlos le da vida, y cuando le damos vida, entonces entran, ¿verdad? Entran en este caso claramente. Entonces no hay que darle vida a los pensamientos. Van a llegar. Bueno, haré mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Haré mi mejor esfuerzo. Yo no sé si he perdido, igual que, imagínense en el caso mío, una persona que hemos tenido por, ¿cuánto? 11 años, en este caso hemos tenido una relación laboral, me pedía en este caso, pero yo, quizás porque los abriles ya nos cuestan levantarnos a esa hora, ¿verdad? Si hubieran sido unos 10 abriles antes, quizás no nos costaría tanto, pero hay que pensar también, ¿verdad? En la salud de uno, porque un amigo mío no vino a mi cumpleaños y hasta este día estoy molesto con él, ¿verdad? Mentiras. Y fue por trabajo. Y saben que exactamente una semana después lo despidieron. ¡Wow! Y entonces la primera casa que visitó fue la mía. La suya. Me he quedado sin empleo. Yo le dije, no te preocupes, ¿verdad? Venite conmigo. Vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Lo tuve más o menos dos, tres meses. Y luego encontró algo que se ajustaba más a él, era un ingeniero, le ajustaba más a lo. Y entonces le dije yo, acuérdate de tu familia y tu grupo cercano, debe ser la gente que cuenta más, ¿verdad? En tu trabajo. Fue como un llamado de atención que le dio la vida, ¿verdad? Sí, el porque universo, de repente, Dios, imagina, como quiera llamarlo. Uh-huh. Imagínate que alguien diga, voy a dejar a mi mamá porque no puedo, en mi trabajo es primero. Es cierto, hay que tener responsabilidad, yo estoy de acuerdo. Hay momentos que hay que tomar decisiones y no va a estar uno faltando. Pero imagínense que está agonizando su mamá y dice, no, pero sí. Primero es mi trabajo, ¿verdad? Y pues probablemente algunos vamos a coincidir, algunos otros no, ¿verdad? Pero yo sí he aprendido la lección que hay que tener un equilibrio. Uh-huh. Y me voy a ir a los extremos de estar en un equilibrio, ¿verdad? Por eso es importante este modo. En ese ejemplo que usted pone, fíjese que es de compensar el tiempo, un tiempo en el trabajo, pero el tiempo que yo no estoy, ser responsable de contratar a alguien que esté al cuido, que no esté solo, o asegurarme que va a haber acompañamiento de otros familiares, llegar a una negociación. Vea, eso sí, pero sí es cierto, no abandonar el núcleo principal. A mi primo hermano le pasó 13 años, vivía en su trabajo, es decir, entraba a las 6:30, salía a las 9:00 p.m, 13 años. Y le avisaron un día antes que estaba despedido, ¿verdad? Se perdió los juegos de su hijo, se perdió los fines de semana con sus hijos, se perdió todo. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Ana Claudia, muchas gracias, muy amable. Gracias. Mirna Lizeth, ¿con qué se queda? Espero que con saber decir que no. Ya Rosalena, Ana Claudia y Concepción nos ha dado ahí ilustraciones muy claras. Buenas noches. Bueno, importante lo de ahora. Yo me quedo también con lo de la autogestión, de saber controlar las emociones, con saber controlar el tiempo para que las decisiones sean las correctas, porque quizás a veces solo la emoción de saber que al hacer ese trabajo voy a tener un beneficio tan grande, pero tal vez no me puse a pensar si en realidad lo voy a lograr hacer. Entonces digo que sí a todo. Y lo importante de las tres características, la autodisciplina. De saber decir sí y saber decir no. Yo quizás soy de las que digo más sí que no. Pero pensándolo bien... Regáleme veces... $5,000, por favor, Mirna Lisa de Hernández. Es que con Rosalena necesitamos, y con Ana Claudia y Concepción necesitamos invertirlo. Dice por que ahí, todo, ¿verdad? Le dice sí. No, casi. No a todo, ¿verdad? Pero sí, y a veces siento de que uno en el trabajo se vuelve como que demasiado flexible. Que si le dicen, vení a tales horas, ahí llega uno. Y si le dicen, te voy a tales horas, ahí. Pero también uno se pone a pensar en lo que usted decía, como en la salud. De que uno se desgasta, y pues el trabajo queda, va a llegar otra persona, y los jefes, digamos, no van a ser la persona que le van a decir, te voy a cuidar, ¿verdad? Cuando ya estés bien enfermo.
Entonces hay que saber equilibrar esa parte, bueno, en mí, ¿verdad? Tengo que saberlo equilibrar de cuándo decir sí y cuándo decir no. Valorar si ese tiempo en realidad va a tener un fruto que va a valer la pena. Saber establecer límites de cuándo sí yo puedo ser flexible y decir sí y cuándo en realidad tengo que decir que no, para saber controlar bien las cosas. Y tiene razón, ¿verdad? Tiene razón, porque yo no me arrepiento de la decisión que yo he tomado de decir que no, mañana 3:45 de la mañana. O sea, a esa hora yo creo que estoy soñando con Pedro y con Heidi, que vamos corriendo por la pradera, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Y que nos va a comer el gavilán, ¿se acuerda, verdad? Esto solo es para entendido, ¿verdad? No, los 6 milenios acá no lo van a entender mucho, ¿verdad? Pero esto solo es para entendido, ¿verdad? Que nos agarra a Anthony, la Candy, y a mí nos agarra el estrés, ¿verdad? De que se va a morir, ¿verdad? Entonces es una cosa así, ¿verdad? Entonces yo digo, a esa hora, pues salimos temprano, porque yo salgo temprano, 5:30, 6 de la mañana, estoy saliendo yo realmente para mis actividades, pero a esa hora creo que con Heidi estamos cantando, oh, entonces voy cantando con las cabritas para arriba, ¿verdad? Entonces solo para entendidos esto, ¿verdad? José Ezequiel Guzmán, espero que nos pueda aportar algo, José. ¿Qué piensa de todo esto que todas estas colegas nos han dicho, verdad? Mire, qué interesante. Todas las colegas lo que nos han dicho, hasta Candy salió y Heidi. Hola, acá. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. No, pues, solamente recuerdo lo que dijo el día de ayer antes de que finalizara la clase y que el tema iba a estar muy interesante y pues, absolutamente, ha estado muy interesante el tema. Me quedo más que todo con la autogestión de controlar las emociones. Yo en lo personal, pues tal vez esto no sea la debilidad de otros, pero así funcionan las cosas, ¿verdad? Usted puede ser fuerte en una cosa en la que yo puedo ser débil. Entonces, y los ejemplos que ponía, pues daban bastante, porque uno de los ejemplos que ponía de las personas que son como no sé, que van en el automóvil y de repente pues les agarra de pitar, de decirse palabras, y bueno, y a veces pues ni siquiera es que el que está al frente o el que está adelante le dio por quererse parquear ahí, ¿verdad? A veces es que la cola, la fila pues está bastante larga, extrema, o es un alto, qué sé yo, pero sí la gente tiene esa, ¿cómo se llama?, impaciencia, pues, pite y pite. Yo no sé, hasta cierto punto me he quedado pensativo porque, bueno, como estuve en el seguro hace 2 días, bueno, el lunes, ayer fue, va, no recuerdo, y por ahí cerca yo recuerdo que pasaban pitando y pitando y pitando cuando se está establecido que no se puede pitar en esos lugares así, pues, y no sé por qué. En esas áreas pues como que no se aplica, porque yo no veo que haya un policía de tránsito ahí controlando ese tipo de cosas. Entonces yo considero que este tema del autocontrol de las emociones es un tema bastante, o sea, da para hablar de muchísimo. Todo el tema en sí es bien amplio y muy interesante, pero me quedo con esta parte porque me llamó mucho más la atención. Gracias, José Ezequiel, tiene toda la razón, ¿verdad? Es un problema a veces de educación, ¿verdad? ¿Verdad? Hay una educación primaria que la da la familia, hay una educación secundaria que se adquiere a través de las escuelas, colegios, pero hay una educación que nace por principio, ¿verdad? Es una educación clara de valorar al otro, ¿verdad? Y de poder colocar, ¿verdad? Ojalá esto cambie. Porque yo veo en otros países que el caso del transporte público ha cambiado increíblemente en otros países, pero en el nuestro cuesta bastante. Yo comprendo que hay una persona que se levante a las 3, quizás 2:30 de la mañana, imagínense. A esta hora todavía ande, todavía con el vehículo, ¿verdad? Entonces yo le hacía, no de una forma peyorativa, le decía, ya no es un ser humano. Porque imagínense el vapor, el calor, no anda con aire acondicionado, más el estrés, los nervios, completamente, y termina a las 10 de la noche, 11 de la noche,
¿Cuánto dormirá? El dormir es un elemento importante de la autogestión y del equilibrio, ¿verdad?, que debemos de tener. Y eso se vuelve básico. Y yo creo que tiene razón, José Ezequiel. Kenia Lizeth, no sé si nos puede aportar algo, Kenia. Hola, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Yo me quedo quizás con lo que mencionaba usted del aprender a decir que no. Porque en lo personal, a mí en cuestiones laborales sí me cuesta decir que no. Es como dar la mía, pero yo la exagero, ¿verdad? La doy el triple, el cuádruple, porque cada vez que necesitan apoyo o algo, yo no digo que no. O sea, veo cómo me arreglo, trato así, pero a veces la intención es... está bien, yo voy a ver cómo hago. Entonces, creo que me quedo con esa parte del poder autogestionarme, tener la inteligencia emocional y trabajarla, sobre todo, para poder, como vimos anteriormente, priorizar, darle la importancia necesaria, qué es urgente, qué no es urgente, qué es importante, para aprender, yo, ¿verdad?, a saber identificar y aprender también a poner mis límites, mis barreras, mis metas, etcétera. Tiene razón, Kenia, ¿verdad? No quiero que se vayan a interpretar que estoy diciendo que nadie debe trabajar, sino que indudablemente cumplamos con nuestra responsabilidad. Y tiene razón, Kenia, ¿verdad? Hay veces, yo era el primero que me decían... hay que cubrir, me acuerdo cuando empezaba en la consultoría muy joven, ¿verdad?, con ANEP, decían, ¿quién quiere ir a tal empresa? Nadie quería ir porque era una empresa complicada. Yo era el primero que levantaba la mano. Y recuerdo en aquellos años decían, bueno, el chico se animó, ¿verdad? No sabe lo que le espera, ¿verdad? Entonces, indudablemente, a veces ese equilibrio, ¿verdad?, porque no estamos hablando de soltar el trabajo, no. Yo soy pro trabajo, ¿verdad? Soy pro trabajo, ¿verdad? Tengo gente bajo mi responsabilidad, indudablemente, ¿verdad? Esta semana se le murió la mamá a una de ellas, ¿verdad? Ella quería seguir trabajando, le digo, no, vaya, pase su etapa de duelo, una etapa muy dura, ¿verdad? La partida de la mamá de alguien, ¿verdad? Que para además de me dice, no, yo quiero, necesito estar trabajando. Y digo yo, su salud le demanda, vaya, ¿verdad? Usted vivía con su mamá, sus hijos necesitan. Toma estos días, no se preocupe. Y hoy me hablaba, ¿verdad? Le tocaba presentarse este día. Le digo yo, tómese esta semana. Porque a la empresa no le sirve enferma. A la empresa no le sirve enferma. Le sirve sana. Y va a ser mucho más productiva cuando pase. Eso sí, hay que ayudarle a la persona a pasar esas etapas, ¿verdad? Porque uno no puede estar llorando durante toda una vida. Hay que llorar. Es una etapa, ¿verdad?, de la autogestión y hay que tener un equilibrio. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, hasta para llorar, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. Pero hay que también reponerse, ¿verdad? Es como cuando alguien parte, ¿verdad? Es una cosa terrible. Igual como cuando hay un divorcio es casi lo mismo, ¿verdad? Es decir, hay una ruptura muchas veces que hay que superarla, ¿verdad? Yo tenía a una persona conocida que está muy grande ya, ¿verdad? Está bien grande. Y se divorció hace 35 años. Y todavía cuando platica conmigo, se acuerda de la persona que le quitó al esposo. Yo digo yo, pero si fue hace 35 años ya, o sea, el señor está a punto de partir de esta tierra, ya estuvo, ¿verdad? Ya pasó la etapa, ¿verdad? El equilibrio, ya. Entonces, el problema es que ella nunca se casó, ¿verdad? Nunca se casó, no superó esa etapa, ¿verdad? Y siempre me dice que se fue con ordenanza. Yo en mi adentro siempre decía, pues quizás ella tenía el equilibrio y la autogestión. Y ella no, ¿verdad? El control de las emociones. Cuando controlamos las emociones, eso atrae a las personas. Una persona que no es equilibrada no viene hacia nosotros. Es decir, si usted ve a alguien descompensado y ve que alguien pierde los estribos, uno quiere estar lejos de esa persona. Es una persona que realmente puede deshacer vidas. Una persona que está fuera de sí, es una persona que puede cometer una locura. Usted los ha visto, ¿verdad?
en el trayecto de la vida, ¿verdad? Dañan la vida de los demás y se dañan ellos mismos, ¿verdad? Es una persona que no con una autogestión, no hay un equilibrio. Terminamos con Nelson. Nelson, ¿qué opina sobre esto de la autogestión y el equilibrio y el saber decir que no? ¿Qué piensa Nelson? Buenas noches a todos. Creería yo que, de mi punto de vista, es un tema bien, bien amplio y complejo, en el sentido de que nuestra, hablando de generación, digamos, los X, los Z, los X, los Y, venimos con una heredad de nuestros padres, digamos, los baby boom, que es súper adictos al trabajo. Entonces, como que fuimos desarrollados bajo ese perfil. Y hoy en día, pues, nosotros, para a mí, en el trabajo, me cuesta poder decir no. O sea, algunas veces he tenido hasta ciertas discrepancias con algunos jefes por el hecho de que uno está muy saturado, digamos, o lleno de sus actividades y sobrecargar. Hay veces uno da más de su tiempo del que debe, y eso uno lo ha venido desarrollando, como les comento. Se le cerró el micrófono, Nelson. Perdón, que no. Parece que hay un problema ahí, Nelson, con su micrófono. Ahora sí. Parece que como que creo que es el internet, Nelson. Cierra. Sí. Lo abro, pero Creo que es el internet, porque cuando da como un efecto, o a veces la cámara se mantiene intermitente, a veces es el internet, ¿verdad? ¿Perdón? No, lo siento, no puedo. Debe ser por la hora pico en este caso, Nelson. Bueno, quedó habilitado. Hoy le escuchamos. Resumiendo, hemos crecido, por lo menos yo así tengo la perspectiva, pues bajo ese perfil, y en el desarrollo del trabajo, pues uno trata de dar más del 100, del 200. Muchas ocasiones los jefes, pues, se aprovechan de eso, pues, ¿verdad? Y uno siente que cumple, pero a veces pierde el equilibrio porque está más en el trabajo que en sus actividades de su familia. Y trae consecuencias, ¿verdad? Pero sí me quedo con eso, con el equilibrio, ¿verdad? Y aprender a decir que no, pues, cuando es necesario, ¿verdad? Bueno, son casi ya las 8. Sé que hay algunos colegas que todavía no les he dado el espacio y creo que no hemos extendido mucho. Pido disculpas. Pero solo quiero terminar con esto. El día de mañana, por cierto, hay un tema muy bonito, muy bonito. Por cierto, lo estuve compartiendo el día viernes con un equipo de gerentes. Viene muy fresquito. Hoy estuvimos platicando con un gerente general sobre eso, ¿verdad? Les ayudó bastante. Y yo espero que el día de mañana podamos tener un poquito más de apertura en poderles ver. Sé que hay algunos que nos faltaron ahí su participación. Por ahí está Heidi, por ahí está Selina también, está Nelson. Y ahí les ofrezco la disculpa, ¿verdad? Porque sé que otros también se conectan a otra clase, ¿verdad? Automáticamente después de esta, ¿verdad? Hay algunos que están automáticamente. Pero les propongo algo, serán los primeros el día de mañana que les pregunte. Eso sí, prometo solemnemente, Heidi, mañana, al igual que a Helen, a Nelson, a Gabriela, a Selina, mañana será. Si no, ahí llegarán los cafés, ¿verdad? De Starbucks, donados ahí por la empresa de Rosalena. En este caso, ya me quedo viendo seria de Rosalena, ya estaremos dando. Qué gusto saludarle, ya sentí por acá la,
el mensaje de Roselena, bueno, yo no he dicho nada a decir. De verdad es un placer estar con ustedes, se les respeta mucho y la hora se va increíble, ¿verdad? Gracias por estar acá, ¿verdad? Feliz noche, un buen provecho y por favor nunca se olvide que el equilibrio es importante. Le mando las direcciones, Roselena, por si la necesita ahí luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye.